En la clase anterior, hemos descrito las leyes de retorno y recurrencia. Que todos retornamos a este valle del samsara. ¿Cómo gira uno dentro de la rueda del samsara? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué es esto necesario? Antes de poder entender el movimiento de las almas dentro de la rueda del samsara, necesitamos entender las dos leyes que gobiernan y dirigen esta rueda. Estas son las leyes de evolución e involución. Desde el punto de vista académico, la palabra evolución significa desarrollo, progresión, avance, etc. Haciendo un enfoque gramatical ortodoxo y puro, el término involución quiere decir destrucción, degeneración, decadencia, etc. Actualmente se están difundiendo en nombre de la ciencia muchas doctrinas basadas en el dogma de la evolución. Sin embargo, están muy lejos de la verdad. Los basamentos científicos de la evolución son las teorías nebulares del origen del universo, con toda la concepción errónea del proceso mecánico de construcción. Y segundo, la teoría de Darwin sobre el origen de las especies, con todas sus correcciones y cambios posteriores. En realidad, la aparición de nuevas especies como resultado de la evolución no pasa de ser más que una simple hipótesis, porque jamás se ha podido verificar, nadie ha visto aparecer una nueva especie. El pensamiento moderno, al crear la teoría de la evolución, se olvidó de los procesos destructivos de la naturaleza. Ciertamente, ninguno de los procesos es ciertamente conocido en forma íntegra. Nosotros solo observamos parte del proceso. Los científicos dicen que este proceso consiste en cambios de tipo evolutivo. Es bueno elaborar teorías, pero tienen que estar probadas con hechos. La mente humana en estos tiempos modernos está tan embotellada en el dogma de la evolución que solo sabe pensar en función de su propio embotellamiento. Y a los demás fenómenos de destrucción, decadencia y degeneración les aplican los calificativos de evolución, desarrollo y progreso. La verdad es otra. Dentro de todo proceso evolutivo, existe un proceso involutivo. La ley de evolución y su hermana gemela, la ley de involución, trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado. Ejemplos concretos: día y noche, luz y tinieblas, construcción y destrucción, crecimiento y decrecimiento, nacimiento y muerte, etcétera, etcétera. La exclusión de cualquiera de esas dos antes citadas leyes, evolución e involución, originaría la estática, la parálisis de los mecanismos naturales. Existe evolución en todo organismo que se gesta, nace y se desarrolla. Existe involución en toda criatura que caduca y muere. Existe evolución en cualquier unidad cósmica que surge del caos. Existe involución en todo planeta en estado de consunción, llamado a convertirse en luna, en cadáver. Hay evolución en toda civilización ascendente. Hay involución en cualquier cultura de tipo descendente. Es ostensible que esas dos citadas leyes constituyen el eje mecánico de la naturaleza. Incuestionablemente, sin tal eje básico, no podría girar la rueda de los mecanismos naturales. Sin embargo, el hombre moderno en todo quiere ver el progreso. Para colmo de los colmos, hasta la espantosa degeneración social es para el hombre actual evolución, progreso, etc. En verdad que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Si echamos un vistazo al panorama actual de la humanidad, pueden ver ustedes a los millones de seres que pueblan la faz de la Tierra. ¿Son acaso esas multitudes los inocentes de los antiguos tiempos?
¿Son esos aquellos que adoraban al sol y a los espíritus de la mañana, la época en que la Tierra era hermosa en todo su esplendor? ¿Son todos estos millones de seres perfectos? Muéstrenos una persona que se haya perfeccionado por la ley de la evolución. No. Realmente se ha involucionado. Los sentidos se degeneraron. Se volvió todo monstruoso, horrible. Estos no son los momentos en que el amor era palpable en la humanidad. Estos no son los instantes en que le rendimos culto a los dioses santos. ¿En qué han quedado los sagrados misterios del pasado? En general, todo por esta época es tinieblas profundas, ángeles caídos, santuarios profanados, iniciados vencidos, dolor, amargura. ¿Podría decirse que esto es evolución? Detrás de la aparente inocencia, ¡cuántas perversidades! ¡Qué tremenda corrupción! ¡Traiciones! Se dice una cosa y se hace la contraria. Esto es así por aquí, por allá y por todos los lados. Así que el dogma de la evolución, tan airado por la ciencia moderna, es realmente cansón. Ellos aseguran que evolucionamos hasta ser dioses, pero es mentira. Los hechos nos demuestran lo contrario. Este dogma ha sido una gran decepción para la humanidad. Bien, las leyes de evolución e involución operan juntas en la naturaleza. ¿Podría ser verdad que los procesos de la vida y de la muerte estén también gobernados por estas leyes? Aunque pueda sorprendernos, las leyes de evolución e involución las vive también eso que se llama conciencia, esencia o simplemente alma. Oleadas de esencias inician su evolución en el reino mineral. Prosiguen con estado vegetal, continúan en la escala animal y por último alcanzan el nivel de tipo humanoide e intelectivo. Oleadas de vida descienden luego involucionando, de acuerdo con la ley de la caída, reviviendo procesos animales, vegetales y minerales hacia el centro de gravedad terrestre. Para entender estos procesos, es necesario comprender qué es eso que diversos autores han calificado con el nombre de elementales. Es necesario saber, pues, que los elementales son las conciencias de los elementos, porque los elementos del fuego, aire, agua, tierra, no son algo meramente físico, sino que los elementales son los principios conscientivos de los elementos. Los elementales de la naturaleza son de varias clases. Existen, obviamente, elementales de tipo evolutivo y de tipo involutivo. Muchos piensan, por ejemplo, que los simios, monos, orangutanes, gorilas, son de tipo evolutivo. Y algunos hasta suponen que el hombre viene del mono. Mas tal concepto cae estrepitosamente cuando observamos las costumbres de esos animales. Póngase a un simio dentro de un laboratorio y obsérvese lo que sucede. Las diversas familias de simios son involutivas. Descienden del humanoide intelectual. El humanoide no viene del mono. La verdad de esto es a la inversa. Los simios son humanoides involucionantes, degenerados. Observemos la familia de los cerdos. En los tiempos de Moisés, los israelitas que llegaban a comer esa carne eran decapitados. Es obvio que este tipo de elementales se encuentran en franca involución. Obviamente todo esto que se ha dicho en pleno siglo XX, pues resulta bastante extraño. La gente se ha vuelto ahora tan complicada. La mente se ha desviado tanto de las sencillas verdades de la naturaleza que es difícil que ya pueda aceptar estas cosas. Más bien este tipo de conocimiento lo aceptan las gentes simples, sencillas. Aquellos que no tienen tantas complicaciones con el intelecto. La verdad es que los elementales están alrededor nuestro. Solo tienen que despertar la conciencia para verlos. Para ver a los gnomos o pigmeos entre las rocas. Parecen pequeños enanitos con sus grandes libros y su larga barba blanca.
los elementales más avanzados del reino mineral. Cuando están preparados, pasan al reino vegetal. Cada organismo vegetal es el cuerpo físico de un elemental vegetal. Todo árbol, toda hierba, por insignificante que ésta sea, posee su elemental particular. Los elementales vegetales tienen plena libertad para entrar y salir de sus cuerpos a voluntad. Uno se asombra cuando los encuentra en la cuarta vertical. Esos elementales de las plantas tienen conciencia. Son inteligentes. Resultan bellísimos. Los elementales avanzados del reino vegetal ingresan más tarde a los diversos departamentos del reino animal. Estas criaturas, distribuidas en múltiples familias o especies, tienen también sus guías y sus templos ubicados en el paraíso terrenal. Es decir, en la cuarta coordenada o mundo etérico. Siempre se comienza la evolución en el reino animal por organismos animales simples. Pero a medida que se va evolucionando, se va también complicando la vida. Y llega el instante en que el elemental animal puede tomar cuerpos orgánicos muy complejos. Las criaturas elementales más avanzadas del reino animal ingresan siempre en el reino de los humanoides intelectuales, en el llamado reino humano. Esta es la doctrina de la transmigración de las almas, expuesta por el señor Krishna en la tierra sagrada de los Vedas unos 1000 años antes de Cristo. ¿Significa esto que cada mineral, vegetal y animal tienen alma dentro de ellos? Sí. Pitágoras regañó en cierta ocasión a un discípulo que quiso dar de patadas a un perro que aullaba, diciéndole: «No pegues a ese perro, porque en su lastimero aullido he reconocido a un amigo que murió hace algún tiempo». Por tanto, debemos tratar a los seres vivos con respeto. ¿Por qué está esto organizado así, este movimiento de la transmigración de las almas, como usted lo llama? A cada alma se le asignan 108 existencias para su autorrealización íntima, para alcanzar la maestría, alcanzar la perfección. Aquellos que no llegan a su autorrealización dentro del número de existencias asignadas, es obvio que descienden dentro del reino mineral sumergido. Involucionan inevitablemente dentro de las entrañas de la tierra. El Dante Alighieri nos habla, en su Divina Comedia, de los 9 círculos dantescos, y él ve esos 9 círculos dentro del interior de la tierra, donde las almas son probadas, y si logran pasar por los 9 círculos, incuestionablemente ingresan al Edén, o sea, al paraíso terrenal. Para los sufís mahometanos, el infierno no es tampoco un lugar de castigo, sino de instrucción para la conciencia y de purificación. El gnosticismo universal ve el infierno no como un lugar de penas eternas, sino como un lugar de expiación, de purificación y de ilustración, a su vez para la conciencia. Ustedes ya conocen la ley del karma. Ahora bien, aquellas personas que son incapaces de aprender durante sus 108 existencias humanas necesitan más tiempo para aprender, corregir sus errores. Para este propósito, se les da más tiempo, para que aprendan de sus errores. Esto sucede mientras descienden a través de las formas animal, vegetal y mineral, y dentro de los 9 círculos infernales descritos por el Dante. Obviamente, tiene que haber dolor en los mundos infiernos, puesto que la vida es terriblemente densa en el interior de la tierra. Allí se sufre lo indecible. En todo caso, quienes ingresan en la involución sumergida del reino mineral, tarde o temprano deben pasar por eso que se llama en el Evangelio crístico la muerte segunda. ¿Tienen las almas que sufrir sin fin en los infiernos? En el gnosticismo universal, no hemos pensado jamás en que no tenga un límite el castigo. Consideramos que Dios, siendo eternamente justo, no podría cobrarle a nadie más de lo que debe, pues toda culpa, por grave que sea, tiene un precio,
pagado el precio, está el boleto de libertad. Si no fuera así, Dios sería entonces un gran tirano. Y bien sabemos nosotros que al lado de la justicia divina, nunca falta la misericordia. Así que la muerte segunda es el límite del castigo en el Infernus Dantesco. ¿Esta explicación del infierno es universalmente entendida en todas las culturas? Cada país, cada religión, cada era o cada cultura ha sabido de la existencia del Infernus y lo ha calificado siempre con algún nombre. Que a ese Infernus se le llame Tartarus en Grecia o que se le llame Averno en Roma, o Avicii o Narak en el Indostán, o Mictlán en la antigua Tenochtitlán, importa poco. ¿Cuántas almas suelen conseguir la autorrealización en las 108 existencias asignadas? Es obvio que la divina madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, intenta lograr nuestra autorrealización íntima durante el curso de las 108 existencias que a cada uno nos son asignadas. Ostensiblemente, dentro de tal ciclo de vidas sucesivas, tenemos innumerables oportunidades para la autorrealización. Aprovecharlas es lo indicado. Desafortunadamente, nosotros reincidimos en el error incesantemente y el resultado, al fin, suele ser el fracaso. Resulta evidente que no todos los seres humanos quieren hollar la senda que ha de conducirlos a la liberación final. Los distintos mensajeros que vienen de lo alto, profetas, avataras, grandes apóstoles, han querido siempre señalarnos con precisión exacta la rocallosa senda que conduce a la auténtica y legítima felicidad. Desgraciadamente, las gentes nada quieren con la sabiduría divina. Están atrapadas en la fascinación del ego. Han encarcelado a los maestros. Han asesinado a los avataras. Se han bañado con la sangre de los justos. Odian mortalmente todo lo que tenga sabor a divinidad. Sin embargo, todos, como Pilatos, se lavan las manos. Se creen santos. Suponen que marchan por el camino de perfección. No podemos negar el hecho contundente y definitivo de que existen millones de equivocados sinceros que muy honradamente presumen de virtuosos y piensan de sí mismos lo mejor. En el Tartarus viven anacoretas de toda especie. Con justa razón, dijo el gran Kabir Jesús: de mil que me buscan, uno me encuentra. De mil que me encuentran, uno me sigue. De mil que me siguen, uno es mío. El Bhagavad Gita dice textualmente lo siguiente: entre miles de hombres, tal vez uno intente llegar a la perfección. Entre los que lo intenten, posiblemente uno logre la perfección. Y entre los perfectos, quizá uno, me conoce perfectamente. ¿Qué sucede a las almas que no son capaces de alcanzar la autorrealización en 108 existencias? Si el alma humana agota las 108 existencias, tal alma involuciona inevitablemente en el reino mineral sumergido hacia el centro de estabilidad planetaria, para reascender evolutivamente un poco más tarde. Sin embargo, cualquier nuevo reascenso desde el centro de gravedad terrestre exige previa desintegración del mí mismo, del ego, del yo psicológico. Esta, como hemos dicho, es la muerte segunda. Como quiera que la esencia está embotellada entre el ego, la disolución de este último se hace indispensable a fin de que ella se libere. En el centro de estabilidad planetaria se restaura la prístina pureza original de toda esencia. Sin embargo, en la vida sobre la Tierra, ascienden aquellos que han disuelto el ego. Los victoriosos se convierten en Budas, en maestros. Descienden aquellos que no lo han disuelto. Los fracasados, después de la muerte segunda, se transforman en elementales de la naturaleza. Pero,
¿Por qué necesitamos del infierno en todo este proceso? Para destruir el sí mismo, el ego, es necesario entrar a las regiones sumergidas del abismo. Obviamente, solo mediante la muerte del ego es posible la liberación de la esencia. Entonces ésta resurge y sale a la superficie planetaria, a la luz del sol. Para reiniciar un nuevo proceso evolutivo, dentro de estas dos leyes mecánicas de la naturaleza. Grave sería que el ego no tuviera límites y continuara eternamente desarrollándose y desenvolviéndose. Jamás tendría el mal del mundo límite. Se extendería victorioso y dominaría todos los cosmos. Afortunadamente, el gran arquitecto del universo ha puesto un dique al mal. Ese dique es el infierno. Aquellos que quieran autorrealizarse íntimamente con el propósito de evitarse el descenso a los mundos infiernos, debe meterse por la senda de la revolución de la conciencia. Esto significa separarse y apartarse completamente de las leyes de evolución e involución. La revolución de la conciencia solo se logra viviendo día a día los tres factores de la revolución de la conciencia, expresados claramente por nuestro Señor, el Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Negarse a sí mismo significa disolución del yo. Tomar la cruz, echarla sobre nuestros hombros, representa el nacimiento alquímico. El trabajo con el Maituna, aspecto del que hablaremos en temas posteriores. Seguir al Cristo equivale a sacrificarse por la humanidad, a dar la vida para que otros vivan. Pero si alguien no ha aprendido lo suficiente del descenso a los infiernos, debe continuar bajando a los infiernos en cada giro de la rueda del samsara. El descenso a los infiernos se repite una y otra vez, hasta un total de 3.000 veces. Concluidos los 3.000 periodos de la gran rueda, para esa alma, cualquier tipo de autorrealización íntima resulta imposible. Las esencias que no alcanzan la maestría en las 3.000 vueltas de la rueda son reabsorbidas por su chispa virginal y definitivamente se sumerge en el espíritu universal de vida para siempre. Indubitablemente, cualquier esencia que haya pasado por los 3.000 ciclos de manifestación ha experimentado también 3.000 veces los horrores del abismo y, por ende, ha mejorado y adquirido autoconciencia y felicidad sin límites. Así pues, tales esencias tienen de hecho pleno derecho a la felicidad divina. Si en 3.000 ciclos de 108 vidas cada uno no se viven estos tres factores de la revolución de la conciencia, toda puerta se cierra. Quienes fracasan definitivamente quedarán para siempre excluidos de la maestría. Son apenas chispas de la gran hoguera. No pudieron convertirse en llamas. Estas chispas virginales ven a los maestros, a los dioses, en forma similar a como las hormigas ven a los humanoides. ¿Cómo el dogma de la evolución nos impide buscar la autorrealización? Aquellos que creen que alcanzar la autorrealización es cuestión de tiempo y de evolución, y obviamente no se esfuerzan por lograrla, caen en un grave error. Estos que así piensan están aplazando el error de siglo en siglo, de existencia en existencia. Y la realidad es que al fin se pierden en el abismo.